Negocios en Argentina sin duda es una aventura. Los conocía a Emiliano y a Lina con una nota que publicamos en Forbes hace más de dos años, que cuando la publicamos fue de las más leídas. La historia, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero ellos trabajaban en una compañía, eran empleados en una compañía. ¿En qué área estaba cada uno? Perdón. Buenas tardes. Yo en la parte operativa. Y yo era el gerente de la del forwarder, era un forwarder chiquito que había sabido ser muy grande y después se había vuelto muy chiquitito. Y yo trabajaba en toda la que es la gerencia. Éramos muy poquitos. Y ella Éramos estaba cuatro, Y ella estaba en la parte operativa. El dueño se muy poco. Y un día nos echó a los dos. Nos echó, nos echó a los dos y ellos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? y decidieron... Lanzar su propia, su propia empresa. Veo que en la Argentina muchos emprendimientos surgen así, surgen de una crisis, de algo impensado, y por más que pocos levantaran la mano, les quiero decir que muchos de ustedes van a emprender en la Argentina. Muchos de ustedes en un mundo se van a encontrar como, ¿y ahora qué hago? Y se van a animar. Y ellos verdad, se animaron. Es eso quería comentarte. A veces, nosotros no sé si teníamos a la edad de ustedes eh, la idea de querer tener nuestro propio emprendimiento si sabíamos lo que no queríamos, si sabíamos que no quería, queremos que nuestro trabajo sea mal pago, que no nos valoren, que no nos respeten, que nuestros logros sean, eh, que, que, que nos valoren como, como lo que estábamos dando a la empresa. Y eso no pasaba. Y bueno, en unas de las tantas idas y vueltas a nuestra casa, eh, le dije, ¿por qué no, no ponemos nuestra propia empresa? Si yo hago la parte operativa... Vos traes los clientes, levantamos justo, juntos esta empresa, no lo están valorando, ¿por qué no poner nuestro propio emprendimiento? Sin saber dónde nos metíamos y sabiendo que vivíamos en Argentina. Eh, pero sabiendo que teníamos un sueño, teníamos una meta, teníamos un objetivo, que queríamos cumplirlo, eh, no importaba cómo. Eh, y poniendo todo de nosotros para, para alcanzarlo. Y así empezó Altitude Logistics. Sí, convengamos que el dueño de la empresa nos adelantó el trabajo. Sí, porque estaba pesado previamente. Y fue el mejor error de, de, su, de su vida. vida. con ¿qué clientes trabaja hoy Altitud? Nosotros tenemos de cliente a WeWork. Bueno, WeWork está pasando por un periodo medio delicado, pero eh, tenemos de cliente a WeWork, Alstom, Macroled, Someco, eh, todo lo que es el grupo Coreza. Eh, hacemos algunas cosas indirectamente con Claro, tenemos eh, clientes que importan para Claro. No, ah, ese... por ahí se nos va nos, nos a nosotros. Ahora, no, 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 veces. no. no. <laughs> eh, traemos los subtes, trabajamos con una empresa que trae los subtes al país, trabajamos con Sbase, eh, trabajamos con un laboratorio muy grande que es el laboratorio que hace insumos médicos el más grande del país. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de, de armar su empresa? Como emprendedores, ¿qué fue lo que más les complicó? ¿Lo que más tuvieron que aprender? La confianza de los bancos hacia dos desconocidos. Eh, que nos abran una cuenta de un banco, que nos den chequeras, que confíen en nosotros. Eh, hasta recuerdo que les tuve que hacer un croquis de que en ningún momento íbamos a utilizar dinero del banco. Era yo necesito una cuenta vendo un servicio, el cliente me lo paga y yo uso ese dinero. Recién ahí entendieron y, y confiaron en, en nosotros. Pero que yo recuerdo así rápidamente fue eso, porque la verdad habíamos hecho un trabajo previo sin saberlo, porque no es que esto fue ideado, no, le vamos a robar a los clientes, no. Realmente trabajábamos incansablemente como si fuese nuestra empresa en donde trabajábamos y después los clientes solo nos siguieron. Pero sí, lo más difícil que, que recuerdo, por lo menos yo, es el tema de, de bancos, de que confíen en nosotros. Sí, y lo que te genera abrir algo nuevo, soltarte al, al saber que no vas a tener un sueldo a fin de mes que te va a respaldar, mal, malo, bueno, lo que fuese, vos tenés ese paracaídas que en el, en el momento de que te vas a emprender algo solo, se, se rajó todo el paracaídas y estás cayendo en caída libre. Eh, la incertidumbre también a nivel país, el comercio exterior nunca, nunca es algo muy bien visto en este país, entonces tenés que lidiar con muchas cosas, eso hace que nosotros nos, nos hayamos vuelto muy dinámicos. Arrancamos la empresa en el 2014 siendo cuatro en una oficina muy chiquita, hoy somos casi 40 eh, en una de las empresas, por eso él dice que soy un emprendedor serial, que somos. Eh, entonces. Una cosa que hoy nos está pasando, que antes no nos pasaba, no nos pasaba es que el, el, el factor humano, el recurso humano, está siendo muy difícil también en Argentina después de la pandemia y demás. Eh, está siendo un poco complicado. Pero eh, sacando todo eso, y que hay un montón de otras cosas que necesitaríamos tres días para, para charlar y contarles, eh, es algo muy lindo saber que las cosas... Hay días que te funcionan muy bien, hay días que te funcionan muy mal. Llegar a tu casa sabiendo que hiciste algo bien, que, que, que funcionó, que todo el esfuerzo que, que estás poniendo funciona. Llegar a tu casa sabiendo que no funciona. Tratar de darle la vuelta. Eh, yo creo que es lo más divertido. Por eso antes le decía, ojo, donde se meten en el comercio exterior, que eh, tenés que ser muy creativo. Muy creativo. Para tener una empresa en Argentina hay que ser muy creativo, pero... Eh, ¿Cómo es, que no ¿Cómo es el mundo de una pyme chica que sale a competir con empresas que son mucho más grandes? Es otro desafío. Primero, lanzan. De, a ver, de nuevo, tenían su empresa, los echaron. Dijeron, ¿qué hacemos? Armaron una empresa de la nada. ¿no? no es que habían estudiado para hacer varias empresas. Armaron su empresa. Empezaron a crecer de a poco con algunos clientes que ya los conocían. La pregunta después es: ¿cómo empezás a captar clientes? siendo una pyme chica frente a otros competidores que seguramente, bueno, algunos directamente son directivas de las multinacionales. Tenemos que trabajar con esta compañía en la Argentina, que es la misma que trabajamos en otros países del mundo. Pero ¿cómo hacen como una pyme para salir de esa batalla y cómo lo, cómo lo están haciendo? A ver, en el caso de WeWork venían con esa premisa, tenemos otros clientes también que tenían esa premisa, que como eh, tenían que utilizar la misma forwarder que usaban a, a nivel mundial. Eh, somos muy caraduras los dos. Eh, y a veces, cuando se nos pone algo en la cabeza, no paramos hasta conseguirlo. Y creo que así fue que conseguimos muchos clientes. Y, y también el valor agregado de, de, del servicio, de, de cómo lo hacemos, de, de estar detrás del cliente. Eh, nuestros celulares eh, llaman a cualquier hora, mandan mensaje a cualquier hora. Eh, y la verdad que siempre estamos para, para dar la respuesta, pero desde el comienzo. De hecho, fue muy difícil hacer la transición de nosotros dejar de estar tanto en la parte operativa tanto en la parte comercial para poder salir a buscar eh, eh, más negocios y abrir nuestro abanico de, de empresas. Y, y fue difícil la transición para que los clientes entiendan que, que por ahí tenían que hablar, no sé, con el nuevo gerente de, de comercial o, o con el nuevo gerente de operaciones o, o con quien esté eh, y se dedique a esa, a esa actividad. Pero creo que el valor agregado es ese, de que siempre que nuestros clientes necesitan una respuesta o una solución, eh, si no lo pueden hacer los chicos, nosotros siempre vamos a estar. Y, y aparte somos muy agradecidos de, de quienes nos acompañaron desde el inicio, eh, simplemente siendo Emiliano y Janina y nadie más. Es una clave, ¿no? El tema de las empresas chicas con atención al cliente. Este año uno de los eventos que vamos a hacer en Ford Nuevos es Custom Experience, un tema que cada vez las compañías están trabajando mucho más, para atender los reclamos, porque todos como consumidores queremos que nos atiendan bien. Y hay algunas compañías por ahí más grandes que, si no sos un cliente muy grande, no te atienden el teléfono. Es que nosotros ahí creo que el, la mayor virtud de Altitude es el, el nivel de servicio a los clientes y el nivel humano para los clientes. Eh, hay empresas muy grandes que terminan dándonos todo su negocio porque... Respondemos en tiempo y forma, le estamos encima, tratamos de buscarle soluciones, somos proactivos. Eh, que a las multinacionales inevitablemente, no es que lo hagan bien o mal, inevitablemente les deja de pasar porque son 200 personas y, y, y empiezan a tener una despersonalización del servicio. Nosotros eh, teníamos un nivel de servicio con, cuando éramos cuatro y ahora tenemos otro nivel que la premisa de Altitude fue mantenerlo en el tiempo y eso es algo que cuesta un montón pero para lo que se trabaja, pero yo creo que el fuerte de altitud es ese, es el nivel de atención y de respuesta y de solución que damos. Aparte de ser emprendedores en este proyecto, que por supuesto ya no es un proyecto, es una empresa consolidada que crece mucho, también tienen sus otras unidades de negocios, desde una empresa de decoración hasta construcción. La pregunta es, en esto de aprender a ser empresarios, ¿cuál fue el error que más cometieron y cómo lo lograron este, resolver? Errores hay un montón. Eh, es de lo que se aprende, por eso para compartir. Tengan cuidado con quién se asocian. <laughs> sí, eh, las personas son muy difíciles. Eh, Cuando hay dinero en el medio, las personas se ponen muy difíciles. Sí, a nosotros nos pasó que al empezar a abrir empresas y al empezar a tener otras unidades de negocio, que aunque parezca que no tienen nada que ver con Altitude, todas se conectan en algún punto. Eh, cuando vos sabés de algo, como nosotros de comercio exterior, es mucho más fácil porque sos, estás en el tema. Cuando no sabés y te empezás a meter, eh, hay que tener mucho cuidado. Y nosotros fuimos aprendiendo en el camino. Yo creo que es el famoso derecho de piso que tenés que pagar. Eh, cuando te va bien en algo es mucho más fácil porque no tenés el miedo a caerte. Cuando lo tenés que hacer y es lo único que vas a hacer, eh, hay que tener cuidado, pero. Para mí es siempre lanzarse. Altigo tiene oficinas hoy en Estados Unidos, en Uruguay, acaban de lanzar aquí en Córdoba. ¿Cuál es el sueño que tienen a la hora de imaginarse la empresa creciendo en otro pueblo tan importante como es Córdoba para la Argentina? Eh, creo que con Emi siempre dijimos lo mismo: llegar a ser una de las diez mejores forwarders del mundo. Eh, nos falta un montón de tiempo de trabajo, pero nada, paso de, de hormiga, firme, creo que eso es fundamental. Eh, trazar, o sea, ponerse una meta, ir a, a, a por eso, eh, dentro de los límites, cueste lo que cueste, obviamente, pero a ver, ser emprendedor no es fácil, ser empresario no es fácil, eh, hay muchas cosas de la vida que uno se pierde por estar trabajando, por estar haciendo que este emprendimiento llegue a donde uno quiera. Eh, uno deja de, de, de vivir, de hacer cosas, de, de, de lo que... Todo. O sea, no se puede tener todo, no se puede tener la vida que uno quiere y aparte la empresa que uno quiere. Pero sí plantearse metas y ir a, a, a por eso. Sí, y en Córdoba, un poco, bueno, es lo que estaba diciendo yo antes, es un desafío de de venir a un lugar donde hay poca oferta, de tratar de traer soluciones, de tratar de eh, que las empresas cordobesas empiecen a bajar un poco los costos en, en, en materias de, de cosas que, que son más culturales y que nosotros tenemos la capacidad y, la, y, la, y toda la estructura para resolverlo, tratar de, de, de evitar que la mercadería vaya y venga, esté dando vueltas por todos lados y dar soluciones logísticas armadas por y para las empresas y eh, teniendo en cuenta que hoy los costos y los tiempos son los que mandan, eh, entonces tratar de solucionarle todos los problemas o un, una parte por lo menos. ¿Cuántos años tenés hoy? 37, recién cumplido. ¿Yani? 37. O sea, abrieron la empresa a los 28 años, 29 años. 29. 29 años. ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las, si pudieran resumirlos, las reglas de oro que pueden aplicar después de casi 10 años, una década creciendo en, en la compañía? Sus reglas de oro para, para los negocios, para las inversiones, para hacer crecer una compañía en un país siempre complejo como la Argentina, no importa cuando lean esto. Eh, para mí regla de oro, eh, primero tener la capacidad de, de adaptación a cada, a cada cosa que pase. Eh, uno cree que va a ser de una manera y termina siendo otra totalmente distinta y uno no puede abandonar el barco en el medio porque uno cuando tiene un emprendimiento y empieza a tener empleados, esas familias dependen de vos también. Entonces tenés que tener la capacidad de adaptarte a cada situación y, y, y la capacidad de resolver problemas en tiempos récord a veces. Eh, y una regla de oro para mí, eh, nadie te enseña a, a ser empresaria, a, a, a ser empleador. Uno va haciendo desde su humilde lugar lo mejor. O lo que le gustaría que hagan si sí estaría en el otro lugar. Yo nunca me olvido de mi lugar como empleada. Y creo que a la gente que colabora y trabaja con nosotros siempre los trato desde ese lugar. Me parece que generar empatía eh, con la gente que colabora con uno es, es fundamental. Y me parece que también es fundamental hacer el proyecto de uno poder transmitirle el amor que uno le puso a la gente que trabaja con uno para que lo tomen como propio. Y eso poder hacer que, que tu empresa crezca cada día más, me parece para mí eso es fundamental. Yo lo tengo escrito en, en la puerta de mi oficina. Dice, solo los que intentan lo absurdo consiguen lo imposible. Eh, donde los demás ven algo que no puede ser, yo veo algo que puede andar. Eh, eso para mí es la regla de oro del emprendedor y lo que fui aprendiendo con estos años. Ojalá que todos puedan tomar este mensaje. Un aplauso muy grande. Muchas gracias.